Hey guys, good evening. Welcome. Thank you very much for joining. And well, let's go ahead and begin. No olviden siempre activar sus cámaras, ¿verdad? Poner su nombre tal cual lo tienen en el DUI para que cuando pues ya llegue el momento de la auditoría no tengamos ningún inconveniente. Just let me start, let me begin with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia. Just let me move to your list. Give me one second. Chicos, recuerden que el día de hoy, ¿verdad? Es la fecha límite que ustedes tienen para poder enviar su documentación. Tienen hasta la medianoche, ¿ok? Hoy es la fecha que expira, ¿verdad? Y hay que mandar exactamente lo que han pedido y cómo lo han pedido. Recuerden que toda esa información se las mandan a su directo, ¿verdad? A su WhatsApp, email, ¿verdad? Dependiendo de que la información que usted haya entregado. Y también, pues, para esta fecha ya tenemos que haber terminado la plataforma. Let me begin with the list. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Ana Leticia Arias. Present, teacher. Thank you. Ana María Hueso Cortés. Present, teacher. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdez Guevara. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lizeth Noemí Cubillas Quiro. Luis Emictio Orumedo Castillo. Present, teacher. Present. Thank you. Thank you. Luz Esmeralda López. Marielena Montano Urías. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Presente. Present. Thank you. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Y Melba Janeth Enríquez Elías. Present, teacher. Thank you. Bye, chicos. Thank you very much. Dígame, Joan. Fíjese que yo llené ya la documentación, ¿verdad? Pero quería saber que yo puse horario igual de 9 a 10, pero quería ver si se podía cambiar, cómo puedo hacer en ese caso. O sea, que ya mandé el link, ¿verdad? Que uno llena. Sí, en ese caso tiene que comunicarse con la administración, Joan. Si gusta, ahí mismo donde usted envió la documentación, puede hacerle saber, ¿verdad?, que necesita cambiar horario esta misma noche, si es posible. Hágale saber para que ellos lo tengan en cuenta. Ok, sería el mismo número que me mandaron todos los enlaces, ¿sí? ¿Verdad? Sí, dígales que, okay, pues, que hoy estuvo revisando, ¿verdad?, y que tiene algún inconveniente. Usted les explica ahí qué pasó y que necesita saber si lo puede mover a otro horario y ellos le van a saber cuál es la disponibilidad de ese horario. Ok, gracias, Miss. Bueno, ok, chicos, ¿alguien más que tenga una pregunta? Y nada más pedir disculpas que me tomó 3 minutos hacer el cambio de una clase a otra, pero me vine lo más rápido que pude, ok. So, dígame, Heidi. Heidi. Licenciada, con respecto a llenar la documentación, a mí solo me caían los mensajes que tenías que estar activa en la plataforma y tener el 80% de las clases, pero no vi ningún link para llenar la documentación.
¿Cuándo lo mandaron, chicos? El jueves pasado. No sé si lo mandaron al correo o lo mandaron al número. A WhatsApp creo que lo mandan. A ambos creo yo, de hecho. A mí me lo mandaron el miércoles, teacher. Sí, es que desde el miércoles lo mandaron y les he estado yo diciendo. Y me lo mandaron por correo y por WhatsApp también. Es correcto. Revise, Heidi, ambas cosas, ¿verdad? Y si no lo tiene, pues le recomendaría que escriba ahorita, ¿verdad? Ahí a las personas que le han estado, te han estado comunicando con usted, diciéndoles que necesita que le envíen, por favor, el link y el formulario para que usted lo pueda llenar, ¿ok? Escríbale sí, ahorita. Uh-huh. Ok. Vaya. Bueno, sí, chicos, recuerden que en este caso, pues, es un poquito difícil para nosotros como docentes porque son dos cosas distintas, administración, pues, y nosotros, pues, que somos como subcontratados, ¿verdad?, para poder tener las clases con ustedes por parte de INSAFORP. Entonces, es bien difícil como decir, yo se lo consigo, me encantaría ayudarles en ese sentido, pero no, por decirlo así, no podría acceder yo a esa información, ¿verdad? Así que las disculpas del caso, solo siempre, chicos, siempre les recomiendo que estén en comunicación siempre con las personitas que les escriben a ustedes, con quienes les mandan los links, con quienes les llaman para preguntar, ¿verdad? Porque no ha asistido, etcétera, porque ellos son la conexión directa a administración, a cualquier cosa que tenga que ver con plataforma, con esto, con lo otro. Usted me puede decir a mí, claro que sí, me puede avisar cualquier cosa, pero yo lo que hago es reportárselo a ellos, ¿verdad? Y pues ellos luego nos ayudan con la información, con lo que estemos pidiendo. Pero cualquier cosita también, siempre estén pendientes con ellos y conmigo, no hay ningún problema. En este caso, pues, ahorita esa es la recomendación que les doy. Si no lo ha recibido, contáctese directamente con quien le ha estado dando esa información para que podamos ayudarle lo más pronto posible, ¿ok? Así que let me go ahead and share the screen, ¿verdad? Give me one second. Sí, Carla Mariela Valladares, ahí en ese caso le recomiendo lo mismo, ¿verdad? Que por favor se comunique, ¿verdad? Y pues yo voy a tomar los dos nombres y le voy a hacer saber a ellos, es más. Voy a anotar. Pero lo más rápido creo yo que va a ser que ustedes escriban directamente. Give me one second. Licenciada, dígame. Si escribo en este momento, ¿cree que no sería un poquito impropio? ¿O no importa? No, porque veo que la última conexión. Ajá, porque incluso. Ajá, porque he estado viendo y no me aparece ningún link. Solo me dice que me saluda Flor Sánchez, de inglés corporativo. Y que el motivo del mensaje es para recordar de conectarme a las clases y permanecer la hora completa dentro de la clase y ella, me pide que esté el 80%. Ella está ahorita, ahí, ahorita escríbale, por favor. Ella está pendiente de nosotros, ajá, sí. Gracias. Uh-huh. You're welcome. Ella es la que nos ayuda y nos apoya a veces a esta hora. Solo denme un momento y voy a compartir pantalla. Give me one second. Remember guys, this is our session, esta es nuestra sesión 14, session 14, dos sesiones más y están finalizando su nivel 1, en este caso solamente, por favor, no me vaya a faltar, si ha faltado, no falta porque tiene que llegar al 80% de su conexión, ¿verdad? So please try not to miss the last two classes. Si ha faltado anteriormente, trate de no hacerlo ahorita porque ya solo tenemos dos días aparte de este. Okay. Very good. I think, ahí está. So this is session number 14. Today is April 26th. And pretty much what we're going to do is that we're going to continue, right, with the information that we started last Thursday. El jueves pasado comenzamos con esto, okay? And we started talking, you know, in section number 5. Hablamos de ciertas cosas. But then probably the most important o el punto más importante que nosotros teníamos era este, que era telling the time. So we were saying, ¿verdad? Que había no solo una forma, sino que varias formas de decir la hora y lo pudieron comprobar ustedes en el ejercicio del 5.4 de la sección 5, ¿verdad? En donde pues tenían que seleccionar dos opciones. So we're going to continue with that today.
Y pues decíamos, como tenemos ahí en el primer ejemplo, it's 1 o'clock, ¿verdad? It's 1 o'clock. Entonces, cuando yo tengo la hora exacta, solo tengo una expresión que voy a utilizar y eso es o'clock, ¿ok? Y tal cual. Now, luego tengo, cuando yo digo de la, del minuto 1 al minuto 9, siempre voy a agregar ese o. It's 1:05, it's 1:06, it's 1:03, it's 1:07, it's 1:08, it's 1:09. Entonces, cuando llego al 9, it's 1:00. Pero cuando ya llego al 10, es 1:10. Ahí ya no necesito la ayuda del O. Luego decíamos que incluso para las, el minuto 15, ¿verdad? Tenemos también varias opciones. De hecho, cuando ya lo decimos en inglés, tenemos como 5 opciones para decirlo. It's 1:15, it's a quarter after 1. ¿Ok? Luego, para la media hora, aquí hay una opción de las dos que tenemos. Que tenemos, it's 1:30. Right, it's 1:30. Y luego, pues, en la siguiente, tenemos también nuevamente dos opciones, ¿verdad? Que nos demuestran que la misma forma en la que lo decimos en inglés es la misma forma que utilizamos en español. ¿Ok? Tenemos, it's 1:40 or it's 1:40. Y la última, pues, it's 1:45, it's 1:45. Cada vez que nosotros llegamos al minuto 15, ahí vuelvo a tener la misma opción para dar otras dos expresiones, que son 15:02 y 1:45. Entonces, cuando yo digo que lo decimos igual que en español, es así, es tal cual, es cierto, porque yo digo, son es la 1:40 o faltan 20 para las 2. ¿Verdad? Lo mismo digo en inglés, it's 1:40 or it's 1:22. Entonces, ya vamos a revisar bien cada una de esas expresiones que nosotros estábamos mencionando el jueves pasado. Luego, we said, right, the time expressions that we have in the morning, noon, in the afternoon, in the evening, at night, and midnight. Pero también decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, it's 7:30, las 7:30 de la mañana. It's 7:30 in the morning. Me preguntan, what time do you leave? ¿A qué horas te vas? What time do you leave? Yo les puedo decir, I leave at 7:30 in the morning. O, I leave at 7:30 a.m. Entonces, si yo no quiero decir una o la otra, perdón, yo puedo decir una o la otra. It's 7:30 in the morning, 7:30 en la mañana, or 7:30 a.m. 7:30 a.m. Okay, so you can use both expressions. Luego, we just read some other examples, right? The question there is it a.m. or p.m.? Is a.m. or p.m., right? So there you have more examples. It's 7 o'clock in the morning or it's 7 a.m. It's 12 o'clock or it's 12 p.m. or it's 12 noon. O sea, tenemos las tres opciones nuevamente. Y luego tenemos it's 4 o'clock, ¿verdad? Or it's 4 o'clock in the afternoon or it's 4 o'clock p.m. or it's 4 p.m., ¿verdad? Ya de la noche. Perdón, de la tarde. It's 7 o'clock in the evening or it's 7 p.m. Recordemos que evening decíamos que ya es la tarde-noche, ¿verdad? Nosotros usamos afternoon hasta como tipo 6 de la tarde. Y luego usamos evening, ¿verdad? It's 10 o'clock at night or it's 10 p.m. and it's 12 o'clock at night or it's 12 a.m. Ya es medianoche. It's midnight, ¿verdad? Y después de eso, les expliqué yo cómo funcionaba en inglés, ¿verdad? Por cada uno de los que yo voy a mostrar, perdón, por cada una de las secciones del reloj, para decir la hora, pues yo tengo una expresión en inglés, ¿verdad? Decíamos que si la hora es exacta, voy a usar la expresión o'clock, ¿verdad? O'clock, si ya luego han pasado, pues, minutos, ¿verdad? Cualquier minuto que haya pasado, puedo usar dos expresiones, o past or after. Or past or after. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ya tengo los primeros minutos, ¿verdad? A esta expresión, o solo le llamo 15 minutes, ¿verdad? Los 15 minutos, o puedo llamarle a quarter, o quarter. Porque el a or a quarter es opcional. Luego, pues también tengo minutos que han pasado. Cuando yo llego ya a la media hora, ¿verdad? Entonces ahí digo half.
teacher, necesito decir 30. No. Si usted dice half, automáticamente la otra persona va a comprender que son 30 minutos. It's half. It's half past 7. Son 30 minutos o media hora pasada las 7. It's half past 7. Entonces, cuando yo ya me paso a la segunda mitad, a los segundos 30 minutos, uso la siguiente expresión, que es two. Es la que nosotros utilizamos para las. Estas dos, past y after, son pasada la o pasada las. Pasada la una, pasada las dos, pasada las tres, pasada las siete. ¿Ok? Y esta es la que yo, me fui para atrás. Y esta es la que yo ocupo en español para decir para las dos, para las tres, para las cuatro, etc. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahorita, bueno, tengo también la expresión quarter. Y esto que están viendo ustedes en pantalla, ¿verdad? Es el resumen de todo, ¿verdad? Resumen de cómo yo lo voy a decir. Ok, déjenme ver si se lo puedo pasar por acá. ¿Será que sí? No, no lo tengo acá. Voy a compartir, chicos, las opciones. Veamos, acá está. Esta que ven en pantalla, ¿verdad? Se los voy a compartir junto con el otro que estamos a punto de visualizar. 9, 10, acá está. Ahí está, chicos, se los acabo de compartir en el chat, ¿ok? Entonces, we said that this is going to be like your guide, es su guía. This is going to be your guide, and you can use past or after durante la primera media hora. Durante la segunda puedo usar to, y pues tengo o'clock, quarter, half, and quarter. Está dividido en cuatro. Clock, quarter, half, quarter, ¿ok? And then, teníamos esta que también se los acabo de compartir, que incluso este tiene todos los minutos ahí. Pues si usted no quiere como agregar más, sino que, no, de aquí lo voy a tomar. Ahí está. Y si usted se fija, tenemos un half moon a cada lado, una media luna, ¿verdad? Uno con past, or after, y uno con to. Que eso le recuerda a usted que esas son las únicas expresiones que puedo utilizar en ese segmento del reloj. Ahora bien, nos quedamos acá. Y vamos a empezar como a practicar. Ok. So I need some volunteers. Quisiera pues que me ayuden. O no. Tal vez no volunteers. Pero sí que me digan la hora. Ok. Tenemos acá la primera. ¿Qué hora es? Ahí está la expresión que vamos a utilizar. So what time is it? It's 3 o'clock. Muy bien. It's 3 o'clock. Now, for this particular expression, para esa expresión, pues solo tengo esta única frase, ¿verdad? O'clock, it's 3 o'clock, it's 7 o'clock, it's 1 o'clock, etc. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Qué hora es? What time is it? What it's time? 3:05. Muy bien, ok. So, tengo la primera expresión, it's 3:05, ¿y cuáles serían las otras dos expresiones? It's 5 past 3. Okay, it's 5 past 3. ¿Y la otra opción sería? It's 5 after 3. Muy bien. Entonces tenemos it's 5 after 3 and it's 5 past 3. Solo deme un momentito, lo voy a contestar a Ana Leticia. Ahí está. Okay, those are the three expressions that we have, right? What about this one? What time is it? Aquí tenemos, again, three expressions, ¿verdad? Tres formas de decirlo. ¿Cuál sería la primera? It's 3:10. Muy bien, it's 3:10. Very good. What would be the other two options? It's 3 after 10. Es al revés, primero los minutos y luego la hora. Al revés. 10 after 3. Muy bien, it's 10 after 3. Excelente. ¿Y la última? It's 10.
No, en ese caso es algo que si usted ambos lo quieren decir, no hay problema. No estoy pidiendo así a alguien específico. It's okay. So, la última expresión sería? It's 3:10. Muy bien. It's 3:10. Very good. So, those are the three expressions that we have. What about here? Para esta tengo 5 expresiones. 5 formas de decir. ¿Cuál sería la primera? It's 3:15. Muy bien. 3:15. ¿Cuál sería la siguiente? It's 3:15. It's 3:15. Muy bien. Solo que esa va a aparecer en la siguiente slide. ¿Ok? ¿Cuál sería la siguiente? It's 3:15. Sí, es la que va a aparecer después, pero ahorita necesito las primeras 3. Así como el patrón que veníamos llevando, ¿verdad? Que usamos este que estamos, que acabamos de decir, que es la hora con los minutos, y luego una con after, y luego una con past. Luego una con past. It's 3:15. Muy bien, it's 3:15. Luego. It's 3:15. Muy bien, it's 3:15. Y tenemos después otras dos expresiones, ¿verdad? Que ya nos la dijeron. It's 3:15. ¿Verdad? O it's 3:15. Recordemos que el A, it's 8:15 or it's 3:15, ese A es opcional. Porque yo solo puedo decir it's 3:15 or it's 3:15. Y las dos opciones estarían bien. ¿Okay? ¿Ok? Muy bien. What about this one? What time is it? Mm-hmm. What time is it? It's 3:20. Okay, it's 3:20. Muy bien, okay. ¿Cuál sería otra opción? It's 3:20. 3:20, muy bien. ¿Y la siguiente? It's 3:20. Muy bien, right? We got it's 3:20 and it's 3:20. Okay, so we got the three expressions there. Muy bien. What about this one? What time is it? It is 3:25. It's 3:25. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente expresión? It's 3:25. It's 3:25. Y tendríamos it's 3:25. Mm-hmm. Muy bien. What about this one? Para este solo tengo dos formas de decirlo. ¿Cuál es la primera? It's 3:30. No, en ese caso, si usted me quiere utilizar esa expresión, tiene que decirme primero los minutos y luego la hora. It's 3:30. Y tiene que utilizar ya sea past or after. ¿Cuál sería la expresión básica que vamos a utilizar acá? ¿O cuál sería la forma básica de decirlo, perdón? It's 3:30. Muy bien, it's 3:30. Con esta expresión es con la única que yo voy a decir primero la hora y luego los minutos, ¿verdad? What about the second option? What about that option that includes half? It's 3:30. Dígame, Jorge. Sería, it's 3:30. Muy bien, it's 3:30 or it's 3:30. No, para eso, chicos, solamente quisiera mencionar algo importantísimo. Y es la pronunciación de la palabra half. Ok. Half, ok. Now, in half, hay esa L que está ahí es silent. ¿Qué quiere decir silent, teacher? Que es muda. Entonces, es como que ustedes solo digan esto. Half. Half. Ajá, porque la L es muda. Entonces sería half. It's 3:30.
right? Primero la media hora y luego pasada la, las 3 en este caso. Okay, it's half past 3. Muy bien. Ahora vamos a seguir. What time is it? Ahora, si ustedes se fijan, aquí ya la expresión cambia. Ya no es ni past ni es after, sino que es 2. Okay, so what time is it? It's 35 to 4. Okay, very good. It's in este caso, it's not 35, sino que it's 25, right? It's 25 to 4, 25 para las 4. Es cierto. Ajá. ¿Y cuál sería? 35, ajá. Ajá, y la otra expresión sería, la expresión, como decirlo, la forma básica, perdón. It's 7. It's 3:35. Muy bien, it's 3:35. Y la que nos acaba de decir su compañera, it's 25 to 4. 25 para las 4, right? Si usted se fija, es idéntico a español, funciona igualito, ¿ok? It's 3:35, son las 3:35, o it's 24. Un ejemplo en el que puedo pensar ahorita sería, cuando a mí me preguntan la hora, y pues generalmente tengo el, digamos, si tengo el teléfono cerca, yo veo directamente y digo, ah, ¿qué hora es? Son las 3:35. Pero por algún motivo, cuando yo no tengo mi teléfono cerca, y a mí me preguntan, what time is it? ¿Qué hora es? De repente, pues, mi hija o mi esposo están ocupados y solo me preguntan, what time is it? ¿Vea qué hora es? Entonces, yo veo el reloj de la pared y digo, son 25 para las 4. Por algún motivo, no sé si leo directamente lo que dice acá en el teléfono. Y si lo veo, pues, lo digo de la otra forma. Son 25 para las 4. Entonces, son las mismas expresiones. Solo que, este, en este caso, pues, son en inglés. What about this one? What time is it? ¿Qué hora es acá? It's 3:40. Muy bien. It's 3:40. That's the first expression, right? What about the second option? It's 22:04. Muy bien. It's 20 to 4, right? That is correct. Very good. Now, what about this one? What time is it? Aquí tengo tres expresiones. The basic one, la básica sería. It's 3:45. Muy bien. It's 3:45. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente? It's 4:45. Four. It's 4:45. Muy bien. ¿Hay alguna otra opción que podamos utilizar? ¿Cuántos minutos faltan para las...? Dígame, dígame. It's 4:45, dijo, ¿verdad? Uh-huh. Ese ya está. It's 15. Uh-huh. 2:04. Muy bien, excelente. Solo voy a enviar rapidito, chicos, los nombres de las dos personas que no han recibido información. Denme un momentito. Aquí solamente vas a poner my family, digo, mi familia, aquí. Vos pégala ahorita, pégala. My family. Aquí vas a poner mi familia, solo pégala. Teacher, anotó mi nombre. Heidi. Tengo Heidi Lisbeth Cruz Campos y Carla Mariela Guevara Valladares. Sí. Gracias, teacher. Uh-huh. Give me one second. Aquí vas a poner mi familia es nuclear.
Vaya, chicos, ya lo mandé. Solo una recomendación que le va a servir de aquí en adelante. Cuando usted escuche que el instructor le dice, hagan tal cosa, llenen tal cosa, revisen, siempre pregunten qué es, ¿verdad? Porque si no sucede esto, yo lo acabo de mandar, pero no sé qué van a decir ellos, ¿verdad? O sea, yo solo le reporto ahorita dos nombres y ellos deciden cómo van a proceder. Si usted escucha que están va a decirles, llenen tal cosa, ya enviaron aquello, hagan tal cosa, pregunten qué es, ¿verdad? O digan, mire, yo no lo tengo, para que nosotros tengamos tiempo de ver en qué les podemos ayudar, ¿verdad? Porque ahorita, pues, yo espero que sí puedan ellos hacer algo al respecto, ¿verdad? Y también ustedes escríbanle a la persona, porque pueda que tal vez no vean mi mensaje, pero sí vean el de ustedes, ¿verdad? Entonces, ustedes escriban, tienen contacto directo con ellos, recuerden, a través de los chats, ¿verdad? A veces Miss Elena entra a saludar o a darnos anuncios importantes o alguna persona de soporte técnico, ¿verdad? Así que pongan atención ahí quiénes son los que nos escriben para que les puedan preguntar a ellos directamente, porque ya para mañana, en este caso un ejemplo, ¿verdad? Ya para el siguiente día puede ser demasiado tarde y ya lo dejan a ustedes en lista de espera y hay que esperarse a que termine un módulo entero para ver si nos pueden incluir y luego hay que esperar la fecha de inicio del siguiente módulo para que podamos entrar. Entonces, en eso ya perdimos como dos meses, ¿verdad? Entonces, pay attention to the announcements, ¿verdad? Los anuncios que se hacen para que no tengamos este inconveniente. Vale, entonces teníamos it's 3:45, it's 15 to 4, or it's a quarter to 4, ¿verdad? Esas eran las tres expresiones que teníamos para poder decir esa hora específicamente. What about this one? ¿Qué hora es? What time is it? It's 3:50. Muy bien, it's 3:50. ¿Y la siguiente? It's 10 to 4. 4. Very good. It's 10 to 4 or it's 3:50. Very good. Okay. What about this one? What time is it? Again. Solo it's 3:55. 3:55. Muy bien. ¿Y la última? It's 5 to 4. Muy bien, it's 5 to 4. Very good. Now, with the number 50, ¿ok? Un ejemplo para decirles algo que se parezca como 50. Bueno, no sé, es como decir, solo se me viene a la mente una película de Shrek, ¿ok? Una película de Shrek en donde el ganso de Rupinski se llama Fifi, right? Fifi. So, Fifi. Now, ese sonido es el que yo necesito en 50. 50. Es como él dice, Fifi, right? Fifi. Es 50. 50. Porque a veces me le agregan una S como 50. No, es 50. Son dos Fs. 50. Como si Fifi, dice él, vea. 50, okay, don't get confused with that one. También con 16, es X, 6, 16, no es 16, right? 16, 15, 50, okay, don't forget that sound. Y ahora pues regresamos again al punto de inicio, right? What time is it? ¿Qué hora es? Son las? It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Y ahí comienza el ciclo nuevamente. ¿Ok? Ahora bien, we're going to practice. Vamos a practicar. Volunteers. Volunteers. You can, pero esa vez sí necesito que levante la mano, por favor. Raise your hand if you want to participate. Please. Raise your hand. No hands today? Ok, no problem. Entonces yo les ayudo, no se preocupen. Veamos. Erika Marisol está por acá. Erika Marisol. Aquí estoy, teacher. Hello, Erika. Vaya, vamos a ver. Your turn is first. Ok, usted va primero. What time is it? It's 6. En este caso se puede usar el O. ¿Perdón? No. En este caso que digamos son las 6:30. Está no. apuntando en
el 8 o en la rayita antes del 8, teacher? Creo que, lo que debe... en el 8, pero... Creo que lo que debe poner atención es dónde está la aguja cortita y la aguja grande. Ah, ok, ok. No importa si está así, porque veo como que señala ya otra rayita, pero serían... Voy a verlas. 8. No, half. No son las 8. ¿Too half? No, en este caso, en español, ¿qué hora es? Pues... Son como las... No, 7:30 o falta fine. Como... Ok, son las 7:30. ¿Cómo diríamos 7:30 en inglés? It's 7... Half? To half? No, ahorita necesito como que usted me diga la forma básica de decir la hora, como lo diríamos en español. Ahorita estamos diciendo son las 7:30. It's 7:13? 30. No. Ajá, eso. Bye. 13 es 13, en este caso 30. Ajá. It's 7:30. Muy bien, esa es la forma básica de decir la hora. Cuando yo tengo la media hora, solo tengo dos opciones. Una, pues, es la que acabamos de armar juntas. Y la otra es utilizando la expresión half, como usted estaba tratando de hacerlo. Pero cuando yo uso ya las otras expresiones, primero digo los minutos y luego digo la hora. En este caso, pues, ¿cómo nos quedaría esa expresión? Entonces, sería primero half y después la hora, primero así. Es correcto. En ese caso, nunca olvidemos que al principio es it's. Ahora, ¿qué seguiría? Entonces sería it's half. Recuerda la pronunciación, ¿verdad? La L es muda. Es half. Sin la L, half. It's half. Muy bien. It's half. To 7, no. Pero es que el to significa que falta media hora para llegar. El to se ocupa desde el minuto 31 en adelante, ¿verdad? En este caso, ahorita no lo necesitamos. No necesitamos usar to. Si usted se fija en las dos imágenes que les acabo de mandar por WhatsApp, ¿verdad? Ahí en la primera le explica, ¿verdad? Cuáles son las expresiones. En la mitad, en una mitad, puedo usar past y after, que es en la primera mitad del 1 al 30, y en la segunda mitad puedo usar to. En este caso, ¿cuál es la expresión que yo necesito? Tengo it's tres. Half past 7. Muy bien. Ese es correcto. It's half past 7. Es media hora pasada las 7. ¿Ok? Entonces, si usted se fija acá, por eso les digo, al decir la hora en inglés es idéntico a decirlo en español. Porque yo puedo decirle a alguien, si me viene y me pregunta, ah, son las 7:30. It's 7:30. ¿Qué hora es? Ah, 7:30. 7:30. Pero va a venir otra persona y me va a preguntar qué hora es. Ahí es media hora pasada a las 7. Media hora pasada a las 7. ¿Ok? It's half past 7. ¿Ok? Entonces ese half es el media hora, ¿verdad? It's half past 7. Media hora pasada a las 7. O son 30 pasadas a las 7. ¿Ok? Muy bien. Thank you very much. Good job. And now let's continue. Carla María Concepción, are you here? Sí. Excellent. Let's go with you. Vamos con usted. What time is it? ¿Cuáles son las expresiones que puedo utilizar? Solo son dos. ¿Cuáles son? Bueno, tres, de hecho. It's ten past 11. Muy bien. It's 10 past 11. ¿Cuál sería la otra expresión que puedo utilizar? It's 11 to 10. No. Recuerde que en este caso, si usted me está diciendo la hora primero, lo que siguen son los minutos. Usted me dijo it's 11 y luego ¿cuántos minutos han pasado? Entonces sería it's 10
It's 10 past 11. Esa es la que me dijo primero y está correcta. Faltan dos más. Pero en una, que es esta de acá, la que empezó a armar, it's 11, aquí en esta le hacen falta los minutos. ¿Okay? Y la voy a poner al principio porque es como la primera opción, por decirlo así. ¿Verdad? ¿Cuántos minutos han pasado? En este caso, it's 11. To 10. Pero tú no lo puedo utilizar en la primera media hora. Vea las imágenes que están en WhatsApp. El tú lo voy a utilizar hasta después del minuto 30. ¿Ok? Entonces, pensémoslo. It's 11 after. Ok. En este caso, la que estamos armando ahorita es como en español. Si usted me dice primero la hora, ahora lo que necesito que me digan son los minutos. Son las 11 y 10. Entonces, en ese caso serían, it's 11. En paz. After, 10. Las expresiones past y after no se pueden usar juntas. Puede usar la una o la otra. Y past y after lo utilizo con las expresiones con las cuales primero digo los minutos y después digo la hora. Pero la que estamos haciendo armando ahorita es primero la hora y luego los minutos. Entonces, es como en español, ¿verdad? It's 11:10. Son las 11 y 10. Ajá. It's 11:10. Entonces, luego usted me dijo, it's 10 past 11. Y luego me dijo, it's 10 after 11. Esas son las tres expresiones que yo tengo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo voy a utilizar past y cuándo voy a utilizar after? Cuando primero yo estoy diciendo los minutos y luego digo la hora. Pero si yo estoy diciendo primero la hora, lo que vienen son los minutos. Es lo mismo que en español. Son las 11 y 10 o son 10 pasadas las 11. O 10 después de las 11. ¿Verdad? Entonces, las dos, todas las tenemos en español. Muy bien. Thank you very much, Carla. Muy, muy, muy buen trabajo. Gracias. You're welcome. Solo voy a pasar la siguiente. ¿Hay algún voluntario o quieren que yo siga diciendo nombres? Ok, María Elena. Thank you very much, María Elena. Vamos con usted. What time is it? It's 8:45. Creo que van a ser las 8. Son las... Sí, 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 es cierto. It's 7:45. Muy bien. ¿Cuál sería otra expresión que puedo utilizar acá? It's... A quarter? No. Muy bien. 8. ¿Y la expresión que utilizaría, cuál sería? Después de it's a quarter. It's a quarter. It's a quarter to 8. Ok, muy bien. It's a quarter to 8. Excelente. And those are some expressions that we can use, right? And quizás yo solo esas dos utilizaría. Muy bien. Thank you very much. Excelente, María Elena. ¿Alguien más que quiera participar? Someone else? Okay, no problem. Let me see. Melba Janet, is she here? Melba Janet? Sí, teacher. Okay, Melba, thank you very much. Now let's move on with you. Vamos a ver. Super, hiper, mega fácil. What time is it? O'clock one. ¿Ese es el orden correcto? ¿Qué va primero? La una son ahí, ¿verdad? Sí. O las 12:05. No, la una. La una. Sería 1 o'clock. Ok, y antes del 1 o'clock, no olvidemos utilizar it's, ¿verdad? It's 1 o'clock. Muy bien.
It's 1 o'clock. Excellent. Thank you very much. Okay. Now, volunteers? No volunteers? Okay, let me say another name then. Bueno, Jorge, dígame, Jorge. Vamos a ver. What time is it? Jorge. ¿Me escucha, Jorge? Sí, perdón, no tenía activado el micrófono, teacher, lo siento. No problem, teacher. It is 15:05 to 4. 55 para las 4. No. Las 4:55. Ah, ok. O sea, ¿cómo diríamos eso? Porque, o sea, it's 15:05. Pero si me está diciendo las 55, es porque primero me va a decir la hora. Bueno, y luego la hora. Ok. It is for 4:55. Muy bien. Ajá, la básica primero. Sí, 55. Okay, it's 4:55. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la otra opción? Solo son dos. La otra sería... Igual que en español, recuerde, ya me dijo las 4:55, ¿cuál sería la otra expresión que puedo utilizar? It's 5 to... Ahí sería 5, ¿verdad? Porque sería para las 5. It's 5 to 5. Muy bien, it's 5 to 5. So it's 4:45, porque primero dije la hora, ahora digo los minutos, y luego it's 5 to 5. 5 para las 5, ¿ok? Muy bien, thank you very much. Any other volunteer? Voluntario? Volunteer? Catherine, thank you very much, Catherine. What time is it, Catherine? What time is it? No se le escucha. Creo que no tiene activado el micrófono. Catherine? 3:25. ¿Las y 25? Me dijo 3:25. Sí. Pero si... It's 5. Muy bien. Perdón. It's 5. Ajá. 15. Muy bien. It's 5:15. Okay. ¿Cuál sería la otra expresión que puedo utilizar? It's quarter. It's quarter, ajá. Past five. Muy bien, it's quarter past five. ¿Hay alguna otra expresión que se le venga ahorita a la mente utilizando esto? It's 15. Mm-hmm. But after. Puede ser past or after. After 5. Okay, it's 15 after 5. Okay, muy bien. Yes, of course, right? We have it's 5:15, que es como lo diríamos, las 5:15. It's quarter past 5, un cuarto pasada las 5, or it's 15 after 5. 15 pasadas las 5, ¿ok? Entonces tenemos todas esas expresiones que podemos utilizar. Good job, thank you very much. Another volunteer, otro voluntario o voluntaria. Volunteer. Ok, no volunteer. Gabriela Beatriz, ¿está por acá? Gabriela Beatriz. Yes, teacher. Excellent, Gabi. Let's see. This one, what time is it, Gabi? Is the 9:20? Okay, ese de que me acaba de decir no es necesario, okay? Este de, ajá, hay que omitirlo porque solo necesito los números, ¿verdad? Y me dijo it's 9:20. Muy bien, it's 9:20. Okay. ¿Cuál sería otra expresión que puedo utilizar? Is
It's 9 after 12. En ese caso, recuerde que si usted va a utilizar las expresiones past or after, primero me tiene que decir los minutos que han pasado y luego la hora. Ah, ok. Entonces sería... it's 9... sí, verdad, it's 9 after 12. Así. Primero... Solo que primero me tiene que decir los minutos. Ah, al revés. Ah, sí. No le voy a entender. Ah, entonces sería is 20 after 9. Muy bien, it's 20 after 9, ¿verdad? O puedo decir it's 20 past 9. Las dos formas son correctas. Puedo decir, it's 20 after 9 or it's 20 past 9. Ok, y it's 9:20. Solo que si lo voy a decir de forma, si lo voy a decir igual que en español, son las 9:20 o son 20 pasadas las 9. Ok, y las dos expresiones están correctas. Thank you very much. Let's see, you're welcome. Vamos a ver, un último voluntario, last volunteer, the last one. Marlene González, are you here? Marlene? Okay, Marlene, let's go ahead and see if we can make up some sentences, okay? Ve al reloj and tell me, what time is it? 2:25. Repeat it, please. 2:25. Recuerde que en este caso, pues, si es el minuto 35, ya no puedo usar la expresión 2. Porque si primero digo la hora y luego los minutos, entonces sería como decirlo en español, son las 2:35. ¿Cómo diríamos en inglés eso? Oh, 25 and 2. Past repeat it. 25 past 2. Si en este caso usted me está diciendo los minutos que faltan para la siguiente, ahí sí necesito utilizar 2. Pero si quiere, comencemos con lo básico. Digamos las dos formas en español. ¿Qué hora es? Las 2:35. Muy bien, esa es la primera forma de decirlo en español. ¿Cuál es la segunda forma de decirlo en español? Veinticinco a las 3. Muy bien. Ahora vamos a decir eso en inglés. Dígame la primera forma. It's 2:35. Muy bien. It's 2:35. Muy bien. Son las 2:35. Okay. Ahora vamos a decir la siguiente forma. Usted me dijo son 25 para las 2. ¿Cómo digo esto en inglés? 3. It's 25. Vea en el WhatsApp, ahí mandé yo una imagen. En la primera media hora usted puede usar past o puede usar after. Pero en la siguiente media hora usted solo puede utilizar to. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la expresión que yo necesito para decir 25 para las 3? To. Muy bien. It's 25 to? 25 to? 3. Muy bien. Yes, 25 to 3. Muy bien. 25 para las 3. Esa es la segunda expresión. Thank you very much. Good job. Okay. Now, with this one, guys, luego de esto, ¿verdad? Automáticamente nos pasaba la plataforma al siguiente ejercicio. ¿Verdad? Que en este caso es un knowledge check. It's 5.4, okay? In 5.4, what you had to do, right, it was to
to go ahead and work, right, on the telling the time topic, siempre telling the time, pero pues en este caso ustedes tenían que seleccionar las dos opciones que tenían disponibles, right? Yeah. So, en este caso, pues, este me imagino que ya está hecho, ¿verdad? Así tiene que ser, porque... Yo quiero tener que la emoción que tengo ahorita. Creo que alguien tiene activo el micrófono. Ok, entonces, en este caso, pues, esos son, digamos, lo que yo tenía que escoger, las dos opciones, igual que en español. Okay. Entonces, dentro de la plataforma, ¿verdad? Yo podía escoger, de las cuatro podía escoger yo dos de ellas. Solo está cargando, permítanme que se los quería mostrar, pero it's loading. 5.4. Acá. Vaya, chicos. Let me stop sharing here. Y voy a compartir acá. Ok, give me one second. No sé qué le pasa a esta cosa, está pensando aún. Ahí está, vaya. Luego acá, chicos, le voy a compartir la plataforma. Vaya, así rapidito, ¿ok? So, teníamos acá, it says, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch, ¿ok? Entonces teníamos acá, what time is it? It's 20 after 2, ¿verdad? 20 after 2, que son primero los minutos y luego la hora, and it's 2:20, o primero la hora y luego los minutos. Y aquí abajo, incluso le da las dos opciones en español, son 20 pasadas las 2 o son las 2:20. Entonces, por eso les digo, es lo mismo, incluso lleva como el mismo orden que en español, no tengo donde perderme, ¿verdad? Entonces, abajo ya comenzábamos con el ejercicio 2 y ahora pregunto, what time is it, guys? ¿Qué hora es? What are the options that I can use? It's 10 to 7. Ok, una de ellas, it's 10 to 7. ¿Cuál sería la segunda opción? It's 6:50. It's 6:50. Ok, aquí está 10 to 7, 10 para las 7. Or it's 6:50, las 6:50. Muy bien. What about this one? What time is it? It's 8:40. It's 8:45. Muy bien, it's 8:45. It's 8:45, primero la hora y luego los minutos. ¿Y la otra opción sería? A quarter to nine. Muy bien, it's a quarter to nine, ¿ok? What about this one? What time is it? It's 11:05. It's 11:05, ¿verdad? Dijimos que del 1 al 9 usamos O, ¿ok? ¿Y la siguiente opción sería? It's 5 past 11. Muy bien. It's 5 past 11. 5 pasadas las 11. Muy bien. What time is it? It's 3:15. Okay, muy bien. It's 3:15. ¿Y cuál sería la otra opción? It's a quarter. It's 3:15. A quarter past 3, ¿verdad? Son las 3:15. O un cuarto pasada las 3. Muy bien. Y la última. What time is it? It's half past four. Muy bien. It's 4:30 or? It's 4:30. Right? It's 4:30. Y pues al darle clic aquí en submit, nos sacamos un 100 super hiper mega, right? Excellent. Excellent. Entonces aquí tienen, chicos, que siempre es igual decir las dos posibles opciones y pues como ustedes han notado es igual que en español, es idéntico. Entonces a este punto, solo para pasar ya a la parte de rising and falling intonation,
ya estábamos en el punto 4.5 de la sección. Recuerden que mañana es la segunda parte, ¿verdad? Vemos lo último ya de la sección 5 y el día miércoles es dedicado para el final exam. Que en el final exam lo que se hace pues es revisar, ¿verdad? Y tener como un review, ¿verdad? Un overall, un resumen de todo lo que hemos visto de la sección 5. Así que pues voy a parar acá con la clase y voy a pasar lista. Just give me one second. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Present. Thank you. Ana Leticia Arias. Present, teacher. Thank you. Ana María Hueso Cortés. Present, teacher. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Ok. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Present, teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lily Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla María Guevara Valladares. Mariela, perdón, Carla Mariela, disculpe, ya le cambié el nombre. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenny Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubillas Guido. Luis Emilio Argumedo Castillo. Luis Emilio. Luz Esmeralda López. Luz Esmeralda. María Elena Montano Urías. Present. María Margarita Álvarez Torres. Present. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Y Melba Janés Enrique Elías. Present. Thank you very much. Ok, chicos, así que me quedo hasta acá. Remember, 2 more classes, 2 sesiones más y pues estarán finalizando ustedes el nivel 1. Así que thank you very much for joining and I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night.